Bueno, estos recortes van a tener una consecuencia inmediata y es que van a contribuir a la internacionalización, porque vamos a tener un montón de investigadores que se nos van a marchar y ellos van a ser más internacionales, pero nosotros no. Y necesitamos precisamente captar, atraer, retener y cuidar a nuestros investigadores excelentes, y con estos recortes no vamos a poder. Así que, bueno, estamos en el camino de la internacionalización, pero en el sentido contrario del que necesitamos.